Buen día para todos. Les habla Wilmer Carona Rodríguez, alcalde municipal de Puerto Rico, Caquetá. Como de costumbre, hoy sábado 22 de agosto, contamos con la realización de la jornada número 16 de ornato, embellecimiento, trabajo y recuperación de nuestra ciudad, de nuestro municipio Puerto Rico. Todos los sábados, a esta misma hora, nos reunimos funcionarios de la alcaldía, funcionarios de la empresa Servicios Públicos de Aguarrica, que es de mayoría del municipio, voluntarios aportándole trabajo, espacio, mano de obra, en el sentido de ayudar a recuperar, a embellecer nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio público, los parques, las zonas verdes y todo lo que tenga que ver con embellecimiento de ornato. Igualmente, hacemos recuperación de alumbrado público, recuperación de calles, y es el sentir de este grupo de puertorriqueños que tenemos sentido de pertenencia y que queremos regalarle un tiempo del tiempo que nos queda libre a nuestro municipio, a nuestra ciudad. Es por eso que los invitamos a que nos sigan, igualmente que se vinculen. El grupo se llama Trabajo Social por Puerto Rico, enmarcado dentro del eslogan Unidos por Puerto Rico para que vuelva al progreso. Es una iniciativa que ha tenido mucho acogimiento, digamos, la gente le ha gustado esta iniciativa y consideramos que es la forma de demostrar que realmente queremos a nuestro municipio, queremos a nuestra ciudad. Juntos podemos lograrlo. Hagamos de Puerto Rico en estos próximos años un municipio de mucha prosperidad, de mucho desarrollo, en busca del bienestar y de la calidad de vida de todos nosotros los puertorriqueños. Unidos por Puerto Rico para que vuelva al progreso.